amigos que se están preguntando sobre ideas de lonches saludables, aquí tengo una ensalada que acabo de preparar porque voy a salir con los niños a pasear, pero no me quiero arriesgar a tener tentaciones y caer y hacer un desbarajuste de mi alimentación. Entonces voy a llevar mi agua, mi botellita de agua natural. Y a veces lo que hago es llevar algún saborizante sin azúcar para mi agua. Esta ocasión no lo voy a hacer. Y esta ensalada es simplemente una mezcla de lechugas y lleva pepino esta vez. Le puse queso Monterrey Jack. Ya lo compro rallado muchas veces, entonces no batallé. Una pechuguita de pollo grill. Déjame te recomiendo, esta es marca Pilgrims, ya viene cocinada, entonces nada más la descongelas o la cocinas o la calientas en el sartén para descongelarla. Y es muy muy deliciosa, sabe a carnita asada muy rico. Un par de huevos cocidos, les puse un poquito de alegría por ahí. Y mi porción de carbohidratos o de comida que no está tan light o lo que sea, viene siendo una ensalada rusa que preparé simplemente con papita cocida, una mezcla de vegetales que es chícharo, zanahoria y granitos de elote. Le agregué un poco de cebolla morada y hice una mezcla de mayonesa light, mitad de mayonesa light y mitad de yogur griego. Y déjame te digo que el yogur griego que estoy usando en esta ocasión es el nuevo yogur griego de Yoplait. Déjame te lo muestro. Griego sin azúcar, es bajo en grasa, no es cero grasa, y créeme que es mejor que tenga un poquito de grasa, ahorita no lo voy a explicar, pero está muy bien. El sabor es tan delicioso que aunque no tenga azúcar y no tenga vainilla y no tenga ningún tipo de esplenda ni ninguna otra cosa, yo me lo puedo comer así solo. Es muy rico y puede acompañar platillos salados, como en esta ocasión que lo usé como si fuera una base de crema o de mayonesa, o puede simplemente comerse, por ejemplo, así solito, con canela, con nueces, con un poquito de chispitas de chocolate, con granola. Pues tú decides y eliges según tus gustos. Yogur te lo recomiendo muchísimo. Yo no recibo dinero por lo que recomiendo, Por cierto, también esta lonchera es de marca Sistema. Es una marca que ha sido adquirida apenas este año por Rubbermaid, entonces no sé si vayan a seguir sacando este tipo de diseños, pero es muy, muy buena para si estamos controlando ahorita. Yo estoy tratando de comer una cuarta parte de carbohidratos y las tres cuartas partes de proteínas vegetales. Esto es exactamente eso. Esta parte de aquí son 600 mililitros y estos dos son 100 y 100, o sea, son 600 más 200, son una parte y tres partes. Espero que me haya explicado. Bueno, entonces este es mi lunch saludable, un lunch para adultos, un lunch que de hecho le puse un poquito de salsa a la mezcla base de mi ensalada rusa. Y vamos a continuar con este blog.